Good morning, good afternoon, good evening. How are you? I'm fine, thank you. Yo estoy con las pilas bien cargadas. Hoy vengo lista y dispuesta a explicaros un tema que me habéis pedido varios de vosotros, que es cuando utilizamos el verbo to have y cuando utilizamos el have got. ¿Por qué? Porque sabemos que los dos significan tener, pero no tenemos muy claro por qué unas veces utilizamos el have a solas y otras veces lo utilizamos con el got. To have got. Pues si esto te intriga, quédate porque te lo voy a contar en unos minutitos y te voy a poner varios ejemplos para que te quede bien claro y te entre bien aquí en la cabezota. Así que ponte la pila, coge lápiz y papel, porque despegamos ya mismo con to have y to have got. Ya sabéis que el verbo to have es un verbo irregular. ¿Qué significa eso? Pues que no sigue las normas generales de conjugación. Generalmente, pues en todas las personas ponemos have o have got, I have got, you have got, we have, they have, pero con el he, el she y el it, tercera persona de singular, vamos a decir has con S. Ya sabéis también que el verbo have se puede contraer, especialmente el have got. Y en lugar de decir I have got o you have got, puedo hacerlo más chiquitito poniendo un apóstrofe y diciendo I've got, he's got, ¿vale? Bueno, entiendo que esto ya lo sabéis. Vamos a ver entonces el primer punto. El verbo to have y el verbo to have got indican posesión, shows possession, and relationships, y también me indican relación, como cuando quiero decir tengo un hermano, tengo pareja, ¿bien? En este caso, los podemos utilizar como sinónimos, y puedo decir I have a new bike, tengo una bici nueva, o I have got a new bike. Que esto ya sabéis que lo podéis contraer y decir I've got a new bike. En ambos casos significa que tengo una nueva bicicleta. Lo mismo ocurre con las relaciones. Yo puedo decir he has a girlfriend o he has got a girlfriend. En ambos casos significa exactamente lo mismo. Él tiene una noviecita o él tiene una noviecita. En ambos casos lo utilizo de la misma manera. Pero aquí viene la primera diferencia y principal, que es que en el caso del to have necesitamos un verbo auxiliar. ¿Os acordáis de lo que era un verbo auxiliar? Era esa muletita que nos ayuda a que el verbo no se quede cojito a la hora de hacer preguntas y a la hora de hacer negaciones. ¿Cuál es nuestro principal verbo auxiliar? Sí, señor, el verbo to do. Bien, entonces, si quiero preguntar o negar con el verbo have, tengo que utilizar el do, como lo hago con cualquier otro verbo, ¿bien? Y tengo que decir, I don't have a car, o does she have a friend? Ella tiene un amigo. Como veis, actúa exactamente igual que cualquier otro verbo. Para preguntar y para negar, utilizo el do o el does en el caso del he, del she y del it. Sin embargo, en el have got, no necesito esta muletita que me ayude, no necesito mi verbo auxiliar do, ni para negar, ni para preguntar. ¿Por qué? Pues porque no, pues porque ya tiene el got para apoyarle, para ayudarle y para acompañarle. Entonces, en este caso, no necesito decir I don't have got, simplemente digo I haven't got. I haven't got a car. Has she got a friend? Hago la pregunta directamente, invirtiendo el orden como con cualquier otro verbo y poniendo delante el verbo have. Has she got a girlfriend? En ambos casos estoy haciendo las mismas preguntas, pero con el have estoy utilizando el auxiliar do o does, y con el have got, como ya tengo el got, no me hace falta mi verbo auxiliar do. Vamos a ver otra pequeñita diferencia y ponemos algún ejemplo más. ¿Cuál es la otra diferencia fundamental entre estos dos verbos?
Pues que mientras que el have got solo lo voy a utilizar para indicar pertenencia, posesión, mejor dicho, el verbo to have, aparte de indicar posesión, me puede indicar una acción, un event o acontecimiento o una situación o situation. Ejemplos. Yo puedo decir, they have a shower, que es una acción, ellos se duchan. I have lunch at 2 p.m., yo almuerzo o como a las 2 de la tarde. Y we have a meeting, tenemos una reunión, un event o situation, un acontecimiento o situación. En estos casos sí puedo utilizar el verbo to have y debo de utilizar el verbo to have. Sin embargo, jamás, jamás de los jamases, podré utilizar para estas tres cosas el verbo have got, porque el verbo have got lo utilizo exclusivamente para indicar que poseo algo, ya sea una cosa, ya sea una relación. Y de esta manera jamás podré decir they have got a shower, porque eso se trata de una acción, y tengo que utilizar el verbo have sin el got. Jamás podré decir I have got lunch, tengo la comida a las 2, como a las 2, jamás lo digo con el got, solamente lo digo con el have. O jamás puedo decir we have got a meeting, tenemos una reunión. Para eso solamente utilizo el verbo have, we have a meeting. Como veis, la diferencia es sencilla. Primera diferencia, to have necesita verbo auxiliar para preguntar y para negar, to have got no lo necesita. Y segunda diferencia, los dos indican posesión de cosas y de relaciones, pero además el verbo to have lo utilizo para indicar acciones, acontecimientos y situaciones, mientras que el have got no lo puedo utilizar en estos casos. Habéis visto que este tema es muy sencillito, así que si os ha gustado me dejáis un like, si habéis aprendido algo nuevo, suscríbete, déjame tus dudas aquí en los comentarios, si tenéis ejemplos me los comentáis también para que todos podamos aprender más cositas. Y no dejes de suscribirte porque te cuento esta y muchas más cosas en el canal de YouTube. Así que espero veros muy prontito y espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido. Nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Chao!